sabes, te preguntaste por qué esta escena tiene tanto poder y está tan grosa. Bueno, entre muchas otras cosas, es culpa de este señor. Si te interesa, quédate acá que te voy a contar la historia de cómo esta persona tocó tu vida y la de muchas otras personas. Muy buena gente, ¿cómo están? Mi gente querida, espero que muy bien. Por acá sí que estamos muy bien. Hoy, literalmente, vamos a estar haciendo un video un poquito distinto. Y quiero estar charlando de una de las cosas de un video que tengo hace rato, bastante ganas de hacer. Y es acerca de esta persona que está acá, que están viendo, que es el señor John Williams. Uno de los compositores más importantes en lo que es la industria del cine y particularmente uno de mis favoritos. Quédate que te voy a contar la historia de este fenómeno, cómo cambió el cine y el aporte que tuvo directamente para un montón de obras que seguramente conoces, está familiarizado y está bueno siempre conocer a las personas que están detrás de esos momentos tan grosos. John Thornton Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Floral Park, Nueva York. Desde temprana edad mostró un asombroso talento musical. John se sumergió en el mundo de la música a través de una educación musical sólida. Estudió piano y composición en la Universidad de California de Los Ángeles y más tarde continuó su formación en la renombrada Universidad de Juilliard en Nueva York. Con sus más de 150 bandas sonoras escritas, detenta una enorme lista de premios que incluye, a la fecha de esta biografía, nada menos que 52 nominaciones a los Oscar, varios con 2 partituras en el mismo año y 5 estatuillas ganadas. 6 nominaciones a los Emmy con 3 ganados, 25 nominaciones a los Golden Globes con 4 ganados, 80 nominaciones a los Grammy con 33 ganados, 15 nominaciones a los BAFTA y con 7 ganados. Más de 20 discos de oro y de platino, junto con doctorados honoríficos que se cuentan por decenas. Williams es sin duda uno de los compositores más respetados de lo que es el ámbito del cine. La carrera de John Williams como compositor de películas comenzó en la década de 1950. Su debut en la industria cinematográfica fue en el año 1958 con la película Daddy O. Sin embargo, fue en la década del 70 cuando su carrera despegó. Aquí tenemos dos colaboraciones que marcarían el resto de su carrera de ahí en más para adelante. Su padre, John Williams, fue un afamado baterista de jazz que tocó en el célebre Raymond Scott Quartet y junto con su esposa Esther, les inculcó la música a sus hijos desde pequeños. Dos de ellos, Don y Jerry, llegaron a ser percusionistas. Así como varios de sus colegas, John Williams comenzó su carrera de compositor en la televisión, escribiendo música para cientos de episodios de series y programas, a veces temporadas completas o episodios piloto, o solo temas principales. La década del 70 será crucial para la carrera de John Williams, pues pasará de ser considerado un gran adaptador musical y un eximio pianista a ser reconocido como un excelente compositor de música de cine. Es sin duda su periodo más importante y trascendental. Y si dijimos que la década de 70 fue fundamental para la carrera de John Williams, fue porque dentro de ella cabe mencionar dos hitos que marcaron su historia. El primero y más importante fue su encuentro con Steven Spielberg, quien lo descubre tras escuchar sus trabajos, y lo cita para ofrecerle música de su segundo largometraje como director, Loca Ovación. Y al año siguiente vuelven a trabajar juntos en lo que será la banda sonora que marcará un giro hacia la popularidad y el reconocimiento del público y crítica para ambos, Tiburón. Luego de componer la música para Midway y el último gran film de Alfred Hitchcock, en este último año meterá dos impresionantes éxitos que definitivamente lo pondrán en lo más alto: Encuentros cercanos del tercer tipo, otra vez de Spielberg, y Star Wars para George Lucas, a quien llega por recomendación de aquel. John Williams dejó una huella imborrable en la música en sus películas, con composiciones memorables en películas como lo que es Star Wars, Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Harry Potter, entre muchas otras. Uno de los aspectos más notables de la música de Williams es su estilo compositivo distintivo. Sus obras son una sinfonía de emociones, creando una banda sonora emocionalmente impactante que se convierte en un personaje más de la película. Esto es mucho utilizar el uso del emotivo. También algo que me llamó la atención cuando más escuchando por ahí la obra de John Williams, que lo he leído por ahí, no recuerdo bien dónde ahora, pero sé que estaba, es por ahí muchas similitudes de lo clásico que tiene. Una similitud que encuentro muy parecida en una de sus obras es en el tema de Harry Potter. Me suena mucho a lo que es un tema de Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes. Profundicemos en las técnicas musicales que hacen las composiciones de John Williams sean tan inolvidables. Una de sus técnicas más notables es la habilidad para jugar con las tonalidades mayores y menores. Por ejemplo, en el tema de Indiana Jones, la música comienza con una fanfarria de trompeta que establece el tono aventurero de la película. La tonalidad mayor y las escalas ascendentes de la melodía crean un sentimiento de heroicidad y determinación,
A medida que la película avanza, se utilizan variaciones rítmicas y armónicas para mantener la emoción y el ritmo de la película. Esto es importantísimo porque literalmente lo que hace John Williams es definir a cada personaje a través de la distinta composición que le da o la canción que le da. De hecho, hay un tema para Hedwig y luego también tenemos, por supuesto, el tema de Superman. La música comienza con un poderoso tema de trompetas que evocan grandiosidad y la nobleza del personaje de Superman. Tiene armonías triunfantes que resaltan el heroísmo del personaje y a medida que la música se desarrolla también se utilizan este tipo de variaciones. Eso es algo que menciona John Williams, que lo vi en una entrevista que le hacen, que él va creando como suspenso, como poner cierta melodía en toda la obra general, en lo que puede ser del film, e ir desarrollándola. Y cuando llega el clímax de la película, pone con más fuerza la melodía para que resuene un poco más. Es decir, es como que va jugando un poco con eso. Y esto el mismo John Williams aclara, que es probable que se escuchen muy parecidas sus obras. Sin embargo, esto es a propósito. Él dice que el cine se basa en clichés. Entonces eso tiene que ser algo conocido para el espectador, algo que lo pueda tener asimilado ya para usarlo frecuentemente. Es decir, literalmente está utilizando la música como un cliché más del cine, así como pueden ser, no sé, todos los estereotipos que estamos acostumbrados a ver. Vamos a destacar algo importante de John Williams, que aparte de ser influyente para lo que es las películas, hay que tener en cuenta la relevancia que este tiene, porque si bien sí, Star Wars es un ícono popular, se tiene muchas veces en cuenta la música para eso. La música de Star Wars, compuesta por John Williams, se ha convertido en un ícono de la cultura pop desde su debut en 1977. El tema principal de Star Wars, también conocido como el tema de Luke Skywalker o tema principal de Star Wars, es instantáneamente reconocible en todo el mundo. Un montón de ejemplos en los que se ha utilizado, por ejemplo, se ha parodiado y referenciado en innumerables programas de televisión, películas y otros medios. Programas como Los Simpson, Padres de Familia, han presentado versiones humorísticas de la música de Star Wars. En eventos especiales como bodas, graduaciones y fiestas temáticas, se utiliza también la temática de Star Wars y es común que reproduzcan la música de John Williams. La entrada de la novia, por ejemplo, al son de la marcha imperial, es un ejemplo de cómo la música ha permeado eventos importantes en la vida de las personas. También orquestas de todo el mundo han realizado conciertos en vivo dedicados a la música de John Williams. En resumen, la música de John Williams, especialmente para su trabajo de Star Wars, ha trascendido las películas para convertirse en una parte integral de la cultura pop. Su influencia se puede sentir en una amplia gama de medios y eventos, lo que demuestra su perdurabilidad y su lugar especial en el corazón de los fans de todas las edades. A lo largo de su carrera, John Williams ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la música cinematográfica. Ha ganado 5 premios a la Academia y ha sido nominado numerosas ocasiones. Literalmente es la persona viva con más nominaciones al Oscar que existe. Con la vara tan alta, cabría suponer que Williams sería incapaz de repetir la inspiración lograda con Star Wars y Tiburón, pero su talento demostró que lo que siguió fue una impresionante sucesión de músicas tan imaginativas como identificables y perfectamente adecuadas a los films que apoyaban. Superman, El Imperio Contraataca, En Busca del Arca Perdida, E.T., El Retorno del Jedi, Indiana Jones, El Templo Maldito, Indiana Jones y la Última Cruzada, Jurassic Park y las 3 primeras entregas de la saga Harry Potter son una de sus impresionantes muestras de su extraordinaria capacidad para crear melodías y temas principales de una enorme calidad y efecto. Toda la saga de Star Wars, incluida la primera trilogía dirigida por Lucas, que se inicia con el episodio 1, y la tercera producida por J.J. Abrams, tendrá música de Williams sin excepción. Su eterna colaboración con su amigo Steven Spielberg crecerá en 1941. El Imperio del Sol, Always, La Lista de Schindler, Amistad, Rescatando al Soldado Ryan, Inteligencia Artificial, Minority Report, Atrápame si Puedes, La Terminal, La Guerra de los Mundos, Munich, Las Aventuras de Tintín, Mi Amigo el Gigante y The Post. Su contribución a la música del cine es insuperable y su legado perdurará para las futuras generaciones de compositores. Y bueno, gente, ¿qué decir? Espero que les haya gustado el video. Es un poco distinto, un poquito más corto. Es únicamente a modo informativo y querer compartirles mi amor por este personaje y compositor espléndido para mí. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si les está gustando. Tengo videos de todo tipo. Mi nombre es Nicolás Romero. Esto fue el Sneak and Shot. Les mando un beso enorme. Without John Williams, bikes don't really fly. Nor do brooms in Quidditch matches, nor do men in red capes. There is no force. Dinosaurs do not walk the earth. We do not wonder. We do not weep. We do not believe. John, you breathe belief into every film we have made. You take our movies, many of them about our most impossible dreams, and through your musical genius, you make them real
and everlasting for billions and billions of people. So it is my honor to be up here tonight to say to you, my lifelong friend and my colleague, congratulations.